impresiona cómo Gaby en todo momento está recibiendo el apoyo de Spider-Sang y también de Facu, que en su momento fueron sus compañeros, ¿verdad? En la primera temporada. En el caso de Gabriela, está siendo muy bien acompañada también por el Funky Boy como capitán del equipo, tratando de guiarla. ¿Qué pasa ahora con Gabriela? Vio la campanada sin la pañoleta en su poder y esto le da una ventaja a Gaby, que ya sigue empujando el neumático. Te digo algo más. Papu me decía, los tres vamos a estar alentando a nuestras compañeras. Entonces le dan su apoyo a Gabriela y a Gaby. Y pues nadie estaba tomando partido en este caso de los muchachos. Dentro del equipo amarillo. Así es. Ah, bueno, acá en el equipo rojo sí veo que hay gladiadoras que están tomando partido, por más de que no sea su color, por más de que Gaby no sea del equipo rojo, sí la escucho a una Ara dando con todo el apoyo a ella. Y justo están ahí la dupla que mencionaste, Cass. Isnelly y Araceli alentándola en todo momento a Gaby, que está como tranquila dentro de lo que se puede decir, controlando un poco las corridas y usando toda la fuerza, porque creo que ahí es donde Gaby está ganando ventaja, al empujar el neumático y llevarlo de un extremo a otro. Claro que sí, la técnica y la estrategia que está usando ella le está sirviendo, y bueno, ahora como que ya está también regulando un poco. Te digo algo, Araceli y Eli están a full apoyando a Gaby. El equipo rojo está tomando parecer favorita en esta competencia. Sí, justamente eso decía hace un rato. Ellas están tomando partido, por más que Gaby no sea gladiadora de su equipo, pero optaron ahora por empezar a apoyarla a ella, que lo tiene también a Isaac ahí al lado mismo, dándole también apoyo a ella. Vos sabés que Isaac, antes de que arranque la competencia, fue directo a ese lugar como para acompañarla a Gaby desde que iba a arrancar la competencia, y ahora todo el tiempo, cuando van pasando los minutos, Spider-Sang está alentando a esta gladiadora para que siga sumando campanada. Todavía queda mucho tiempo, estamos hablando, según nos indica el cronómetro, que faltan 5 minutos, 21 segundos. Falta todavía mucho tiempo, es mucho el tiempo que tienen ambas gladiadoras para desempeñarse en esta competencia. Sabemos bien que esta competencia saca toda la fuerza de las gladiadoras. Hay que ser bastante fuertes para poder soportar 8 minutos de competencia y de brazada letal. Y me imagino que en las redes sociales, Muñe, los cursos, ¿verdad? Porque son dos Gabriela, una Gaby y la otra Gabriela. En este caso, según lo que están mirando, ¿quién está recibiendo más apoyo? Bueno, te digo, ahora hay en realidad una discusión más de fan del rojo y fan del amarillo. Porque dicen, los amarillos quedaron y ponen emojis ahí, tipo de payasito, no entiendo por qué dicen eso. Luego también dicen, obvio que le van a apoyar a Gaby, si es el tesorito, dice, wow. Vamos, Gaby, dice Maga, dejando su apoyo. Fuerza, Gaby, nuestro tesorito, dice Anita. ¿Por qué le dicen tesorito? Eso tampoco lo estoy entendiendo hasta ahora. Pero hay muchos comentarios que llegan de esa manera. Esto le conviene al rojo. Como dijo Rodri, tienen que ser buenas todas las compes. Que no importa si es fuerza o no. Dice Evelyn, dando su apoyo. ¿Cómo están los que decían que iba a ir a banca? Dice Calvin. ¿A quién te referís, Calvin? ¿Quién está ganando? Pregunta Tami. Gaby está ganando hasta aquí por una campanada de diferencia. ¿Cuánto tiempo nos queda? 4 minutos. Y el color es 1-1. Imagino que estos últimos 4 minutos deben de ser eternos para ellas. De igual manera, ahora me doy cuenta, Dani, que ambas están encarando esta competencia. No te digo relajadas, pero sí ya están sosegando su ritmo. Están tratando de controlar lo poco que queda de fuerza y lo poco que queda de aire también, porque bien dijimos cuando arrancamos el programa de hoy, para las 4 gladiadoras iba a ser sumamente difícil y desafiante las competencias, porque tienen que competir solas. Acá no hay equipos, no hay compañeros, son ellas solas compitiendo durante varios minutos, buscando lograr la mayor cantidad de campanadas. A Gaby también la veo, no sé si cansada o no sé si encaró esta competencia ya como para sobrepasarla y llegar a la última competencia. Vamos a esperar a que termine el tiempo. 3 minutos ya listo, están quedando todavía en el marcador. Sonríe Gaby mientras está avanzando por debajo de los caballetes. Después le vamos a preguntar por qué está sonriendo, pero no entiendo lo que está pasando con Gabriela. Sinceramente te digo, no entiendo. ¿Tú sabes cuando se acercó a uno de los extremos donde estaban Facu?
Araceli y Eli. Ahí es donde se dio ese momento de risa, ¿verdad? Como que no sé qué escucharon o qué dijeron, pero Gaby empezó a sonreír y bueno, me encanta, ¿verdad? Porque tal vez esto la motive también a ella para seguir cuidando la ventaja que ha logrado hasta el momento. Y es que se acaba de reír luego, nuevamente. Da una campanada y no entiendo. Ay, demasiado quiero aprender a leer los labios. Me hace falta desarrollar esa habilidad. Vamos a pescar a ver si pillamos qué están diciendo por ahí. No estoy entendiendo del todo. A veces puedo llegar a leer bien los labios, pero de repente no, porque por momentos como que ya se esconde con ciertas señas. Así que bueno, ya le está faltando poco, ya le está faltando poco a Gaby para llegar al otro extremo. Cansadito, parece que ya están las Gabrielas ahora mismo. Ara y Eli no paran de darle ánimo, apoyo. Están ahí preguntándole qué quieren tomar, si quieren tomar Fantita o si quieren tomar agüita. Tú sabes que creo que por ahí venía la risa, porque es como que las dos le ofrecen, cada una tiene su menú. Hay Fanta, deliciosa, hay agua. Entonces, de acuerdo a lo que Gaby quiera en el momento, ella se encarga de hidratarle. Ahí está Gladiadora. Donde sí podemos leer perfectamente lo que está pasando es en el vivo, Muñe, porque siguen llegando un montón de comentarios en @calle7py. A full, vamos, Gaby, sos la mejor, dice Edgar. ¿Cuántos minutos faltan? Ahora mismo falta 1 minuto 25 segundos. Esta nominación se salva. Capaz la próxima ya lo creo, dice Vero. ¿A quién te referís, Vero? ¿Quién va ganando? Gaby, que en este caso está ganando, lo vuelvo a decir. Fuerza de sonido hermosa, dice también Gloria. Resistencia tiene. Dice Ana Belén también por Gaby. Otra vez con la pañoleta y el error de Gabriela, que no lo tocó. Y además que ahora entramos al último minuto y esto se empieza a definir. Gaby podrá estar así, pero resistencia siempre ha tenido, dice Nora. Si Gabriela le ponía garra, podría remontar, ya que Gaby está off, dice Esperanza. Vamos, Gaby, el mayúscula también tire. Si a ustedes les conviene que Gaby gane para que le haga perder al equipo amarillo, una vergüenza, dice Vivi. Momento de definición, momento de últimos 35 segundos. Un momento en el cual la vi a Gaby gritándole a Gabriela que le meta fuerza, que le meta polenta a la competencia. Ya llegamos poco a poco al conteo regresivo y después vamos a charlar con ambas. Bueno, Gloria también que le estaba alentando en este caso a su compañera, a Gabriela. Nosotros mientras nos vamos preparando para terminar esta competencia, para hacer la cuenta regresiva con toda la fanaticada. Atención, ganadora, termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo. Que nos traigan ese top amarillo para las ganas. ¡Eso! Para la campeona, porque ella fue la que se sobrepuso a esta competencia. Soportó 8 minutos de brazada. Y acá está el top que le pertenece a Gaby. Vení hasta donde estamos nosotras, Gaby. Vení profundo. Respira, bueno, celebra también con Gimeli y con Araceli que estuvieron ahí bancándola durante toda la competencia. Gaby, competencia sumamente dura y desafiante para vos, pero con una victoria, con un resultado satisfactorio, me imagino, para vos. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Gracias a las personas que me apoyaron. Al profe César que confía, Nicole que vino. Te amo mucho, amiga. A las chicas del rojo que sí me apoyaron. Esto recién empieza y hay Gaby para rato. ¡Eso! Gaby, hubo un momento en el que le gritabas a Gabriela, dale, así con fuerza, como dale, ponele polenta. ¿Pasó algo? ¿Hubo algún tipo de comentario previo? Porque por momentos las veíamos a ustedes como que compitiendo en un nivel bajo para lo que estamos acostumbrados. ¿Pasó algo antes? No, la verdad que ella me dijo que estaba bastante nerviosa. Pero yo le quiero decir a Gabriela que esto es mental. Me cañaron todas estas 2 semanas. Estoy acá, tengo este top, a mi familia, a mi marido, a mi sobrino Fer y Rodri que me apoyan siempre. Y hay Gaby para rato. Ahí está nuestra campeona de la primera temporada que hoy nuevamente en esta batalla de los dioses asegura su lugar en el búnker del equipo amarillo y obviamente sigue para las siguientes fases de Calle 7. Un poco escueto fue el mensaje de Gaby para Gabriela, pero sí bastante claro, porque el mensaje de Gabriela es tratar de ser fuerte mentalmente y soportar todos esos palos que a veces se dan, no solamente en las redes sociales, que sabemos que las redes sociales son muy incisivas por momentos. A veces el palo más fuerte que uno recibe es el de los compañeros. Así que buen consejo el que le acaba de dar Gaby a Gabriela. Gaby, tu lugar hoy es tu búnker, tu equipo amarillo.
Así que adelante. Y ahora la gran pregunta es para la otra, Gabriela, para su tocaya. En este caso, ¿se acepta o no el consejo que le da Gaby Muñoz? ¿Estás con ella? Sí, así es, así es. Bueno, Gabriela, tomás el consejo de Gaby. Sí, antes de competir me habló mucho. Yo la verdad no estaba nerviosa, pero sabía que en esta competencia me cuesta mucho, demasiado pesado la rueda, impresionante. Pero traté de regular nomás ya para prepararme en la última competencia. ¿Sabes, Gabriela? Te quiero preguntar por lo que dijo Gaby, de que para las chicas, gracias a las chicas del rojo, que sí me apoyaron, digo. Las chicas del amarillo, incluyéndote a vos, ¿sentiste que no le apoyaron a Gaby en la semana? Y la verdad que las chicas nunca lo apoyan. Los hombres hermanos siempre están ahí. Alan, Isaac, Faculo, que siempre nos dicen las cosas bien. Gracias a Dios no está él y ahora, si no me voy a gritar. Y Manga. ¿Las chicas vendrían a ser quiénes? Eve, Meli y Gloria. ¿Y vos también o qué? No, las chicas, yo siempre le hablo a ellas, a todas les trato de hablar bien. Meli y Gloria siempre me hablan bien así, tratando de animarme. ¿Las chicas lo que nos apoyan, dijiste? No, conmigo sí es diferente, pero no sé por qué con Gaby es así. Con Gaby hay una diferencia aparte de las chicas. ¿Y vos también haces diferencia a Gaby? No, o sea, con Gaby súper bien, ella siempre me habla. Inclusive yo quería irme en la primera competencia, toda la tarde practicar esa competencia. Y le dije que tenía mucho miedo de esta porque la rueda es muy pesada. Yo había competido ya en la liguilla con esta competencia y me costó muchísimo. Y ahora traté de hacer algo, pero ya me reservé para la última competencia porque es puro cardio. Bueno, le nominaron cara a cara, recuerdo, y le dijeron muchas cosas a Lu. ¿Crees que podés mandarle a Lu al limbo? Nada, es imposible. No voy a tratar de rendirme ahora hasta la última opción porque a Paloma no creo que venga al amarillo. ¿Paloma no crees que venga? Que venga. Paloma está con todo, cuidado que puede sorprender Palo el día lunes.